Johnny Midella no será más el Capitán Jack Sparrow. El actor, personaje principal de Los Piratas del Caribe, no estará en las próximas películas de la serie. Esto, de acuerdo con declaraciones de Stuart Beatty, guionista de la saga, hechas al Daily Mail. Aunque Johnny Depp ha protagonizado 5 películas de Los Bucaneros en los últimos 15 años, los problemas legales que actualmente enfrenta lo habrían dejado fuera. Jack Sparrow será su legado, entrevistado en una alfombra roja en Hollywood. Beatty confirmó los rumores. Creo que ha tenido una gran carrera. Obviamente, él ha hecho a ese personaje suyo, y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora. Y los niños de todo el mundo lo aman. Ha sido genial para él y para nosotros. Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado 5 veces. Es por lo que será recordado. El guionista dijo que hasta antes de Los Piratas del Caribe, Depp no era una gran estrella de cine, sino un actor de cine independiente. Agregó que los estudios Disney aún no lo convocan para escribir una siguiente película de esa franquicia. Megamedia.